Windows Server 2003. Bienvenidos a este nuevo curso. De este sitio aprende más.educalef, en el cual pues he tomado la decisión de desarrollar este pequeño curso, poniendo a disposición de ustedes mis humildes conocimientos sobre Windows Server 2003. Me supongo que tal vez ustedes se preguntarán por qué servidores Windows y posiblemente no servidores Linux. Pues he observado que en el resto de sitios de Educalef hay muchas personas que tienen la disposición de crear videotutoriales sobre el sistema operativo Linux, inclusive videos en los cuales se tratará lo que es los diferentes servicios, como el caso de servicios DNS, servicios DHCP y otros. Y observando un poco la información que existe en Internet sobre Windows Server, he notado que la información es mucha, sobre todo en las páginas de Microsoft, pero no es una información que esté completamente planificada. De tal forma que observando inclusive las necesidades de mis estudiantes de la universidad y el material que existe en la red de Windows, he tomado la decisión de iniciar este curso de Windows Server 2003 para definir un orden en el cual se deben aprender las diferentes características de este sistema. Esa es la razón por la cual yo considero de que Windows Server es una herramienta importante para la administración de redes en forma local. Y además de eso, también he observado que muchas empresas solicitan como requerimientos de los profesionales de informática el manejo de Windows Server. Lógicamente que para este curso pues existen algunos prerrequisitos importantes, como es el caso de manejar las tareas de un servidor, por lo menos conocer en qué consiste cada tarea, tener conocimientos básicos sobre redes, pues será también un elemento importante para este curso. En este video tutorial quiero abarcar un poco lo que es la introducción de Windows Server. Cabe recalcar que en este curso vamos a configurar los principales servicios, por ejemplo, los servidores DNS con Windows Server, servidores DHCP. Vamos a hablar ampliamente sobre lo que es el directorio activo, las políticas de grupo que se pueden aplicar aquí en Windows Server. Y en realidad, los servicios fundamentales de este servidor. En realidad es un reto este curso porque al mismo tiempo que vamos configurando los diferentes servicios, quiero ir mostrando cómo las terminales de la red pueden hacer uso de los servicios que este servidor ofrece. De tal forma de que podríamos decir que cada video tutorial se va a ir componiendo en diferentes partes, en la parte de la configuración del servicio en el servidor y al mismo tiempo la forma de utilizar ese servicio en las terminales. Actualmente las empresas requieren de servicios informáticos especializados y esa razón es por la cual dichas empresas van incrementando sus equipos de cómputo. Cada vez más las empresas necesitan más usuarios, más personal capacitado y lógicamente que el potencial informático de las empresas cada vez va en incremento. De tal forma que muchos son los equipos informáticos de estas compañías que llegan a existir debido a las exigencias de estas empresas. Debido a este incremento, entonces se hace necesario la implementación de servidores
que permitan interconectar o brindar servicios y administrar permisos para estas terminales. Podríamos decir servidores que contienen servicios de directorio, que tienen páginas web y una serie de funcionalidades que hacen de que en las empresas todos estos equipos informáticos se mantengan administrados de forma correcta. Y algo que no podemos obviar, lógicamente, es el aspecto de seguridad que existe entre todas ellas, de tal forma que el servidor se convierte como el administrador, o en este caso podríamos decir como el elemento importante que ayuda a administrar o decidir qué equipos van a compartir información, cuáles son los servicios que van a hacer uso los diferentes usuarios en la red de una determinada institución. Windows Server 2003 es un sistema operativo para servidores muy completo que en primer lugar posee muchas aplicaciones y servicios necesarios, por ejemplo, aplicaciones distribuidas, posee nuevas características de servicios web, posee el servicio de directorio, el cual para la administración de las redes locales es un elemento imprescindible. Podemos nosotros compartir archivos, administrar impresoras y una serie de servicios más que ayudan a administrar nuestras redes de una manera efectiva. Lógicamente, es un sistema operativo creado por Microsoft. Entonces existe un gran soporte para este, soporte telefónico, soporte en línea, capacitaciones, bibliografía, manuales, expertos en esta área, certificaciones y una serie de elementos más que ayudan a dar un gran soporte para este sistema. Con estos servidores, bajo esta plataforma, la administración de las redes LAN y por qué no de las redes WAN es más sencilla. Y algo, una característica importante que es denotar en las nuevas herramientas de Microsoft, que es que cada vez más estos sistemas son compatibles con mayor cantidad de elementos de hardware. De tal forma que podemos decir de que Windows Server es una plataforma que nos ayuda a administrar nuestras redes, nos brinda servicios que pueden ser utilizados por usuarios de estas redes. Tenemos capacitación, información y soporte. Y lógicamente que es compatible con muchos dispositivos de hardware actuales en el mercado. Según Microsoft, la empresa actual se mira atacada por una serie de elementos: macroeconomía, globalización, la competencia, el mercado, por lo cual entonces le obliga a recortar los costos. Pero el hecho de recortar los costos no es suficiente, sino que tenemos que buscar herramientas necesarias para convertir a nuestra empresa en una empresa que sea productiva y que encuentre una posición en el mercado. Para eso entonces se necesita convertir al departamento de informática de estas empresas como un centro de costos, el cual tenga características necesarias para poder competir con el mercado. Por ejemplo, servidores con páginas web que ofrezcan, por ejemplo, comercio electrónico, que ofrezcan servicios a bajos costos en la comodidad del hogar y así la empresa pueda tener una posición en el mercado. De tal forma que la informática como centro de costos ayuda a dar valor agregado a los negocios y baja los costos porque utilizamos la tecnología que tenemos actualmente en nuestras empresas para
darle presencia a esta empresa en el Internet. Esto hace entonces como una de las metas de Windows Server, permitir a la tecnología proporcionar agilidad en el negocio y transformar los recursos informáticos existentes en las empresas como elementos que producen, en este caso, ganancias a nuestras empresas. Esas son una de las metas de Windows Server. Proporcionar la tecnología para darle valor agregado a nuestro negocio. Esto se logra de muchas formas y esto siguen siendo metas de Windows Server 2003. El hecho de tener un servidor Windows Server permite en primera instancia reducir el número de servidores. Nosotros podemos definir cuáles son los servicios que estamos necesitando y definir en un solo servidor dichos servicios, lo cual viene a reducir los costos. Otra característica importante y una de las metas que se proponen es la interoperatividad entre sistemas Unix y Linux y también sistemas network, de tal forma que si las empresas poseen estas tecnologías, pues no es necesario sacarlas de circulación porque hay una completa interoperatividad entre estos elementos. Otro elemento importante es una fácil administración, la administración de los recursos informáticos por medio del servidor Windows permite consolidar todas las tecnologías planificadas desde un servidor con este sistema operativo. Esto consiste en tratar de mejorar, administrar de forma adecuada los recursos informáticos en las empresas. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña remembranza o hablar un poco de historia acerca de lo que es el origen de este sistema operativo para servidores. La historia de los sistemas Microsoft para servidores comienza específicamente en 1993, en el momento en que sale al mercado lo que es el Windows NT Advanced Server 3.1, el cual se convierte en el primer sistema operativo para redes. Era un sistema operativo orientado a las redes LAN Manager. Podríamos decir que su característica primordial era la administración de carpetas, archivos, y en realidad no tenía muchas características fundamentales. Poco a poco, pues con un nuevo núcleo de Windows NT, un nuevo kernel, ven la necesidad de año con año ir sacando nuevas versiones de estos sistemas, mejorando los servicios que ellos ofrecen y finalmente en 1996, cuando aparece Windows NT Server 4.0, este adquiere un gran potencial. En primer lugar, porque en 1995 sale uno de los sistemas operativos más famosos en el mercado en ese momento, que es Windows 95, y se necesitaba entonces una plataforma de administración de terminales, y es allí donde Windows NT Server cumple con su desempeño. En comparación a los servidores de las versiones anteriores, Windows NT Server trae muchas características para la administración de terminales que lo hacen un sistema operativo para servidores de un gran desempeño. Microsoft va más allá y en 1997 sacan una versión empresarial la cual permitía, realizaba todas las operaciones de la versión NT Server 4.0 y tenía algunos elementos adicionales para grandes empresas y corporaciones
que necesitaban administrar sus equipos de cómputo. Posteriormente, en 1998, sale una versión Terminal Server, la cual era importante, por ejemplo, para la instalación de software de forma remota y lógicamente daba un valor agregado a la administración de las redes y hacía pues el desempeño más sencillo. Desde 1998 hasta el 2000 ocurre un gran salto y es aquí entonces donde viene una nueva etapa en lo que respecta a la administración de servidores bajo plataforma Windows. Entonces estos sistemas quedan atrás, lo único que se toma en cuenta es el kernel o el núcleo y nace entonces lo que es Windows 2000 Server, que es una familia de sistemas operativos para servidores con características especiales, un sistema operativo ya orientado a servidores para el web, orientado a la administración de dispositivos por medio del Active Directory y una gama de elementos más que lo convertían en ese entonces en un sistema operativo para servidores de gran ayuda para las empresas. Lógicamente, pues agregando estas funcionalidades, se hacía de que fuera un sistema operativo ideal para corporaciones que tenían terminales bajo plataforma Windows y que se deseaban administrar de forma centralizada. Nace este sistema operativo con tres versiones específicamente: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, una versión avanzada, y Windows 2000 Data Center orientada al comercio electrónico y a las grandes corporaciones con administración de recursos informáticos a gran escala. Sin embargo, Microsoft no se queda allí, mejora los servicios de este sistema operativo y es ahí donde en el 2003, específicamente como en el mes de abril, nace entonces lo que es la última versión de sistemas operativos para servidores de Microsoft denominada Windows Server 2003, con muchas mejoras, sobre todo mejoras en lo relativo a la seguridad, lo que hacía entonces a este sistema operativo afianzarse en el mercado, convirtiéndolo en uno de los mejores productos que Microsoft ha ofrecido a sus usuarios. Analizado entonces un poco de lo que es la historia de este sistema operativo, este sistema operativo trae cuatro ediciones a diferencia de todos sus predecesores. Y estas ediciones entonces las podemos ver a continuación. Vemos cómo el crecimiento de estas ediciones se ve manifestado desde las primeras versiones. En este caso, Windows NT Server, el cual se ofrecía como la versión 4.0, luego nace la versión Enterprise, luego con Windows 2000 aparecen tres ediciones y ahora con 2003 Server existen cuatro ediciones fundamentales y todas ellas aunadas en una tecnología llamada Small Business Server, la cual es un conjunto de estas versiones. Vamos a explicar brevemente cada una de las diferentes ediciones para que tengamos una idea de lo que hace cada una de ellas. En primera instancia, la edición Data Center nos ofrece la capacidad, como su nombre lo indica, es primordialmente la versión de gama alta. Va dirigida a los grandes centros de datos y por su naturaleza solo puede obtenerse a través de un programa creado por Microsoft llamado Data Center Program, consistente en la oferta combinada de hardware, software y servicios por parte de Microsoft y sus partners o socios empresariales. De tal forma, pues, de que la adquisición de la edición Data Center pues no es muy
muy barata, ¿verdad? Suponemos que es lógicamente la versión con mayor costo por todas las funcionalidades que tiene. Las funciones y servicios de esta edición son muy similares a la versión que vamos a explicar a continuación, que es la edición Enterprise. Lógicamente, su capacidad pues está aunada a las características de hardware que se tienen. Lógicamente que a la hora de utilizar recursos es bastante superior a las demás ediciones. Soporta, como podemos observar ahí, procesadores de 32 bits y de 64 bits. Inclusive hay existe un paquete específico para máquinas con 128 procesadores, lo cual lo convierte en el único sistema operativo capaz de soportar una gama tan alta de procesadores. Lógicamente que eso ya es prácticamente comparado a las mainframe y por eso su costo es un poco más elevado. En cuanto a la cantidad de memoria, pues va desde los 64 GB como máximo para la versión de 32 bits e inclusive hasta 512 GB en RAM como máximo para servir para procesadores de 64 bits. Esta edición Data Center contempla la creación de clústeres de hasta 8 nodos. Cuando hablamos de clústeres, pues hablamos de la subdivisión de las tareas y asignación de procesador y memoria para tareas específicas. La diferencia es que cada uno de ellos puede estar equipado con 128 procesadores y 512 GB de RAM, asumiendo, ¿verdad?, una configuración a medida con microprocesadores de 64 bits. Esto supone prácticamente un nivel de prestaciones que solamente puede ser superada por los mainframe, inclusive puede ser comparada con algunos mainframe. O sea que podemos decir de que esta versión data center es de la más del más alto nivel y es para prestaciones realmente grandes. Luego viene lo que es la edición Enterprise, pues que lógicamente es un poco inferior a la edición Data Center, pero con grandes capacidades. Las capacidades pues son distintas en relación a la edición estándar y al Web Edition. Contempla, como podemos ver, como objetivo primordial empresas medianas y grandes. Tiene soporte para procesadores de 32 bits o de 64 bits. Según los recursos que ella tenga, pues es capaz de aprovechar al máximo los recursos de hardware para brindar servicios a grandes empresas. En el caso de que tengamos procesadores de 32 bits, pues es posible un máximo de 32 GB de memoria RAM. Y al utilizar procesadores de 64 bits, pues la memoria RAM es un poco mayor, como ustedes lo pueden observar, 64 GB en RAM. Soporta un máximo de 8 procesadores. Dependiendo del hardware que se use, esta edición Enterprise admite el añadido de módulos en caliente. O sea, significa de que no necesariamente tenemos que apagar el servidor para anexar más memoria. Así como también el acceso no uniforme a esta memoria. Esta característica se llama NUMA, que es una característica que no la explicaba en Data Center, que también la posee. Y esto hace posible la creación de nodos formados por uno o varios procesadores con canales exclusivos de acceso a la memoria. Esto se hace con el objetivo de aumentar la escalabilidad del servidor, consiguiendo así una descarga del bus de comunicación entre procesador y memoria
Y esto pues permite de que nosotros definamos algunas características para varias vías. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos, por ejemplo, definir actividades para el procesador y la memoria en cada uno de esos nodos, y así entonces al momento de que se nos caiga cualquier conexión nosotros podemos utilizar otro de esos nodos para poder continuar con nuestro trabajo o el desempeño del servidor. Luego, la edición estándar, pues es una de las ediciones más utilizadas por las empresas. El objetivo, como ustedes pueden ver ahí, ambientes pequeños o departamentales, permite las funciones básicas de archivo e impresión, así como colaboración. Aquí en este caso, pues empresas que tienen sus redes LAN que nosotros podemos administrar. Podríamos decir de que tiene la capacidad para aprovechar configuraciones multiprocesador de hasta 4 vías y con un máximo de 4 GB de memoria RAM. Siempre hablando de plataformas de 32 bits, ya que esta edición, como en el caso de la Web Edition, no está disponible para procesadores de 64 bits. O sea que dentro de esta gama solamente la edición Data Center y Enterprise está orientada para procesadores de 64 bits. Dentro de sus funciones, pues podemos encontrar todo lo que tiene la Web Edition, que es orientada al web. En esta, pues tenemos todos los servicios típicos de un sistema operativo de servidor, por ejemplo, servicios de archivo, impresión, comunicaciones, directorio activo, servicios de terminal, entre otros servicios. Este, como sistema dirigido a atender a un cierto volumen de usuarios y facilitar el acceso a los recursos, nos permite compartir conexiones a Internet mediante una herramienta llamada ICS, que son las siglas de Internet Connection Sharing. Nos ofrece servicios de fax, la posibilidad de efectuar instalaciones remotas mediante Terminal Server, entre otros servicios importantes para las empresas. Finalmente, pues la edición Web Edition es la edición más barata, la edición en la cual podemos utilizarla para crear un servidor el cual pues tenga alojamiento web, posibilidades de crear servicios de hosting para empresas que desean albergar sus páginas web y tener presencia en el internet. Esta edición Web Edition pues es una edición bastante limitada porque está orientada específicamente al hosting. Incluye en este caso el Internet Information Server o el IIS, el servicio web de Microsoft, ¿verdad? Eso es, podríamos decir, la pieza fundamental de este sistema, ofreciendo pues posibilidades de administración remota, contando con el mismo nivel de seguridad y facilidad de las demás ediciones. Lógicamente, pues que como es una versión o edición orientada al servicio de hosting, pues carece de, por ejemplo, administración de servicios de archivo o servicios de impresión, porque en realidad no está orientada a administrar equipos, impresoras o directorios. Por eso carece de estas características. Esta versión Web Edition, pues acepta como máximo 2 procesadores de 32 bits y un máximo de hasta 2 GB de memoria RAM. En caso entonces de necesitar mayor potencia y escalabilidad para nuestros servidores web, entonces tendríamos que optar en este caso por ediciones superiores, como es la edición estándar, o por si nosotros queremos pues un servicio completo de comercio electrónico, pues entonces lo ideal sería pues la edición Enterprise.
Entonces, esta edición está orientada específicamente para aquellos clientes que necesitan implementar su servidor exclusivamente para documentos web, ¿verdad? Ya sean estáticos o dinámicos, y pues con un costo un poco más accesible en relación con las otras versiones de Windows. Dentro de las nuevas características de Windows Server, pues tenemos características de administración de almacenamiento, pues hay mejoras en este sentido. Hay mejoras en la administración del directorio activo que posteriormente nosotros vamos a ver. Mejoras en lo que respecta a los servicios de terminal server o instalación remota, y los servicios web han sido mejorados. Veamos algunas características mejoradas sobre esta versión de Windows Server. Por ejemplo, se contiene ahora algo que se llama la automatización de un sistema de recuperación. Esta aplicación, lo que hace esta nueva herramienta, es recuperar el sistema operativo a su estado anterior, ¿verdad? Esto funciona de la siguiente manera. Él utiliza un disquete con información de la configuración y un set de backup que puede ser en cualquier unidad de almacenamiento, DVD e inclusive cinta. Cuando usted quiera iniciar el proceso de recovery, entonces tendrá que tener esos elementos: el disquete, el set de backup y, importante, el CD de instalación de Windows Server 2003. Esta característica, pues en realidad no es muy nueva, porque ya nosotros sabemos que esta característica también la poseen las otras versiones de Windows para escritorio, como es el caso del Windows XP. Otra característica es el Snapshot Infraestructura, que es una herramienta en realidad vital cuando la empresa tiene múltiples servidores. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor implementado con un directorio activo, como lo vemos en esta imagen, y nosotros queremos tomar ese mismo directorio y replicarlo a un servidor diferente, entonces utilizamos esta característica llamada Snapshot. Esta toma todos los datos y toda la configuración del servidor y lo establece en un sistema de backup. Como les digo, no importa el medio, puede ser DVD, CD-ROM, cinta, sistemas de archivos, cualquier elemento en el cual nosotros podamos hacer un backup. Y luego, con ese backup, utilizamos una herramienta que se llama DCPromo, el cual lo que hace es llevar ese backup a un servidor destino, y automáticamente entonces toda la configuración del servidor se puede duplicar en esto. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues en el caso de las empresas, pues por ejemplo, las que tienen servidores de respaldos, para al momento en que exista la caída de uno de estos servidores, pues ya tenemos servidores de respaldo que puedan resolver nuestro problema. Entonces, eso hace, pues lógicamente, que no tengamos que reconfigurar todo un directorio activo, por ejemplo, en un servidor de destino, y usamos esta herramienta entonces para realizar una copia sencilla, fácil, de todo un sistema ya configurado previamente. Solamente utilizamos un backup para realizarlo. Otra característica es la copia o el volumen shadow copy. Esta herramienta es muy importante. Debido a que realiza lo siguiente, pues, ayuda a recuperar archivos perdidos erróneamente. ¿Qué pasa con esto? Pues automáticamente este servicio va guardando versiones anteriores de archivos para su posterior recuperación. De tal forma que nosotros va quedando en caché las diferentes versiones del archivo. Conforme nosotros vamos almacenando, automáticamente va creando una copia de los elementos anteriores, y entonces nosotros podemos restaurarlo, podemos abrir en cualquier momento los archivos
conforme el historial que ellos tengan. Nosotros podemos tener varias copias, el documento final o inclusive las primeras versiones de este documento. Una herramienta muy valiosa para recuperar archivos, por ejemplo, que, no, que se hayan dañado o que hayan sufrido cualquier inconveniente. La otra característica que nos ofrece el Windows es la funcionalidad de encriptar los archivos. Esto realiza una encriptación del sistema de archivos de una forma segura y también pues que otros usuarios tengan acceso a estos archivos. O sea, no es solamente el hecho de encriptar los archivos, sino que crear las características necesarias para que puedan acceder a ellos. Esta característica se logra en combinación de dos métodos, la encriptación asimétrica y un método muy utilizado ampliamente, que es el Public Key Infrastructure, que combina estas dos para crear un método de encriptación segura para los archivos. Lógicamente que pues al tener un servidor que usa un directorio activo, nos vemos en la polémica de trabajar con grupos de trabajo o dominio. Pues en este caso, estos servidores están orientados al trabajo con dominios. Para tener un dominio, pues es necesario tener un nombre de dominio, una cuenta de computadora y un servidor que contenga pues el servicio DNS y el directorio activo. ¿Qué diferencias podríamos definir entre un dominio y un grupo de trabajo? En el grupo de trabajo, pues está compuesto por varias terminales que intercambian información entre sí. En cambio, el dominio, su nivel de acción es mayor. En un dominio no solamente contiene terminales, sino que posee cuentas de usuarios, políticas de grupo, posee impresoras, posee carpetas. Posee, por ejemplo, grupos de usuarios, de tal forma que la administración es mucho mejor. Eso me lleva entonces a explicar de una forma breve lo que es el directorio activo, que es una, podríamos decir que la herramienta más importante de estas versiones de Windows Server. En primer lugar, pues contiene algo que se llama ADMT, la versión 2.0, que permite emigrar contraseñas desde Windows NT a Windows 2000 y a Windows 2003 Server. O inclusive, pues puede inclusive emigrar contraseñas desde Windows 2000 a dominio de Windows 2000, 2003 Server. Esto pues es una característica importante para aquellos que quieren actualizarse desde sistemas anteriores hacia esta nueva versión de Windows. Tiene el renombrado de dominios, característica que no la tenían las versiones anteriores, que nosotros podemos en cualquier momento cambiar el nombre que poseen los dominios. La característica de esquema permite la desactivación de atributos y la definición de clases. Asimismo, agrega una nueva funcionalidad que permite el borrado de esquemas. Las políticas de grupo, pues es un conjunto de normas que se definen a ciertos grupos de elementos, que pueden ser usuarios, pueden ser terminales, para que tengan acceso a ciertas partes de los dispositivos que conforman la red. Las relaciones de confianza, pues ahora podemos realizar directorios, por ejemplo, podemos dividir diferentes partes de las instituciones en directorios y cada uno de esos directorios puede relacionarse mediante una relación de confianza. Posteriormente, pues cuando miremos directorio activo, vamos a ampliar sobre esta temática y así entonces que, por ejemplo, exista el acceso desde, por ejemplo, de un departamento a otro por medio de una relación de confianza entre los dos dominios. Incluye también lo que son las políticas de restricción de software. Por medio de estas políticas, pues se protegen los entornos de software no autorizado.
especificando así los software que los usuarios van a utilizar. Esto pues crea algunas restricciones en los usuarios. También otra característica, la replicación de miembros en los grupos. Anteriormente, pues los miembros de un grupo era un atributo del mismo, con lo cual, pues si durante la replicación se modificaba el grupo, por ejemplo, en dos controladores de dominio diferentes, pues el resultado era que la última modificación se replicaba. Es decir, si se agregaban dos usuarios a grupo, uno no era añadido, pero se tenía una limitación en cuanto a la cantidad de usuarios por grupo. A partir de ahora, pues del 2003, ahora cada usuario en un grupo es un atributo diferente, eliminando así la limitación de la cantidad de usuarios que se pueden agregar al momento de replicar un grupo. La otra característica, pues el manejo de sites, incluye un nuevo algoritmo llamado algoritmo de Inter-Site Topology Generator, eliminando así la limitación del número máximo de sites en 500 a 5000 sites. Eso ha sido probado en los laboratorios de Microsoft y ellos definen pues de que en realidad es una nueva característica de este Windows. Otra característica importante pues es el uso del rastreador de sucesos de apagado. Esto es una herramienta totalmente nueva pues que define cuáles son los motivos o las razones para apagar el servidor. Recordemos que los servidores pasan 24 horas del día encendidos, sobre todo cuando estos servidores ofrecen servicios de hosting o servicios web. Y entonces, pues por alguna razón, si nosotros vamos a apagar el servidor, pues tenemos que especificar las razones por cuestiones de auditorías informáticas o cualquier otro suceso que se pueda dar. De tal forma que nosotros podemos decidir si apagamos el servidor, pues definimos cuál es la razón por la cual lo apagamos. Y cuando hay una caída del servidor, por ejemplo, ya sea por un fallo de software, por un corte de energía, este rastreador de sucesos pues se carga antes de inicializar el servidor y hace la pregunta de por qué el servidor fue apagado de forma incorrecta. Esta pues es una característica importante que define entonces lo que es la correcta auditoría de los apagados del servidor. La otra característica es los servicios de instalación remota, pues que han sido mejorados. Como podemos ver aquí en el diagrama, pues aquí está el proceso completo. El cliente primero solicita una dirección IP al servidor DHCP Server. Luego, pues el DHCP Server entrega la dirección IP a la terminal. Bueno, eso al momento de la instalación, en este caso el cliente pues no tiene hasta el momento ningún sistema operativo instalado. Cuando ya se le ha asignado entonces la dirección dinámica por medio de DHCP, pues hace la solicitud a un RIS server que desea instalar un sistema operativo. El RIS server se autentifica o valida, en este caso a la terminal que debe estar agregada en el directorio activo. Cuando está validada, pues el Active Directory o el directorio activo, pues le envía al servidor RIS la respuesta y finalmente el servidor RIS envía un star.rom.com al cliente, en el cual pues con eso el cliente va a poder elegir el sistema operativo que desea instalar. Una característica bien importante para la instalación del sistema operativo en los diferentes elementos de la red, y esto pues trae ahora más soporte. Anteriormente pues no traía soporte para algunas versiones de Windows, pero ahora pues incluye soporte para todas las versiones de Windows 2000, para versiones de XP profesional e inclusive para instalar en otros servidores la versión de Windows Server 2003.
Otra característica importante aquí es el IIS 6.0, que siendo esta la última versión, es incluida en este servidor. El Internet Information Server es un componente de gran importancia para la administración de los sitios y de las páginas web. Este tiene algunas características importantes, por ejemplo, la arquitectura de proceso Fault Tolerant, que la miramos ahí en el diagrama. El IIS aísla los sitios web y aplicaciones en unidades llamadas Application Pools. Los Application Pools proveen una forma conveniente de administrar sitios web y aplicaciones e incrementan pues la confiabilidad, de tal forma que cuando existen errores, pues se trata de solucionar los errores, que haya tolerancia a estos errores. Una característica pues que es nueva en este servidor. El Health Monitoring es otra característica que chequea periódicamente los sitios que son agregados en este servidor. En el caso de que falla algún web o alguna aplicación dentro de la application pool, entonces pues él automáticamente pues trata de reiniciar los servicios de tal forma de que pueda restablecerlos en un periodo corto. Otra característica pues que el kernel propio de este servidor web, el http.sys, pues es nuevo. Incluye más protocolos. Según Microsoft, pues incrementa el performance, la escalabilidad y el desempeño de este servidor. Este drive pues está especialmente diseñado para mejorar el tiempo de respuesta de las páginas, lo que hace pues de que las páginas se ejecuten, específicamente las páginas dinámicas, se ejecuten un poco más rápidos. Ofrece la integración con aplicaciones, pues aquí podemos ver que mediante un servidor IIS podemos ejecutar aplicaciones bajo la plataforma ASP.NET, el .NET Framework, aplicaciones XML e inclusive pues algunas páginas con PHP también pueden ser ejecutadas desde este servidor. Y lógicamente pues ha incrementado lo que es la seguridad, convirtiéndolo pues en un servidor más seguro, más robusto. Características que también son heredadas al Internet Explorer, que pues tiene niveles altos de seguridad. Lógicamente pues que un navegador de un servidor pues no puede estar muy abierto a navegar o dejar visualizar cualquier elemento del web. Para instalar Windows Server pues es necesario algunos requerimientos que están basados lógicamente en la edición que se desea instalar. Ya sabemos, por lo que hemos visto anteriormente, que la edición, en este caso Web Server, pues es la que tiene menos requerimientos, por lo tanto pues lógicamente que los requerimientos de hardware son menores. La edición Data Center, pues como les decía, es una edición orientada prácticamente a mainframes que tienen capacidades muy elevadas. Veamos estos requerimientos. Específicamente, pues según Microsoft, los requerimientos básicos y estándares son procesadores Pentium de 133 MHz o superiores. Estos son requerimientos, podríamos decir, mínimos. 256 megas de RAM, un espacio de 2 gigas en el disco duro, lógicamente accesorios, mouse, teclado, CD, floppy, debe de pertenecer a alguna red, inclusive si nosotros instalamos este sistema operativo y el equipo no tiene ninguna conexión a un switch, a un router o a un módem, pues no nos va a permitir conectarnos porque automáticamente nos dice que no detecta ninguna conexión a red. Aquí vemos, por ejemplo, las características que se agregan, las cuales ya hemos discutido. Entonces tenemos aquí las características de cada una de las versiones.
versus la velocidad, la cantidad de CPUs y la velocidad de memoria RAM. Esta versión que dice server, pues se refiere específicamente a la versión estándar. Como vemos, tiene un soporte para dos CPUs y 4 GB. No tienen servicios como directorio activo o algunas otras aplicaciones que tienen las otras. En el caso del web server, pues dos CPUs con 2 GB de RAM. Lógicamente, el motor fundamental de esta versión es el IIS, porque es direccionado al servicio de hosting. Y las otras versiones, pues la edición Enterprise y Data Center, pues aquí podemos ver que soportan 8 o 64 CPU en caso de utilizar ya sea procesadores de 32 bits o de 64 bits. Aquí pues tenemos características ya un poco más detalladas. La velocidad mínima de CPU, velocidad de CPU recomendada, RAM mínima, RAM recomendada y la RAM máxima para cada una de estas versiones de Windows Server 2003. Como podemos ver, pues tenemos las 4 ediciones aquí con sus características más importantes. Esto es importante porque así ustedes podrán saber si el servidor que ustedes tienen para instalar este sistema operativo, pues cumple con los requerimientos mínimos que ofrece este servidor para la instalación de este sistema operativo. Pues dentro de las funcionalidades de este servidor, pues tenemos que el Windows Server soporta, por ejemplo, DNS Server, que es un servicio de resolución de nombres que posteriormente pues vamos a ver en detalle. Con Windows Server pues tenemos la posibilidad de transformarlo en un servidor de aplicaciones, en un terminal server, el cual me permite instalaciones remotas. Podemos administrar impresiones, podemos administrar archivos, y el eje fundamental de este servidor es, en este caso, el controlador de dominio o el Active Directory, que permite una administración de los recursos de la red a gran escala. Todos estos servicios son manejados por una característica que se llama Manage Your Server o Administra su servidor, en el cual nosotros vamos agregando estas características y las vamos configurando según las necesidades. Esto hace pues que la administración y la instalación de los diferentes servicios sea en un ambiente totalmente gráfico, un ambiente sencillo, fácil de instalar y con una administración mejorada, una interfaz mejorada, con ayuda siempre disponible para la instalación de los diferentes, de las diferentes funcionalidades de este servidor. Otra característica importante es el sistema de archivos. Pues y aquí tenemos que la recomendación que se hace para la instalación de este sistema operativo, pues es el sistema de archivo NTFS, el cual pues aumenta la seguridad a nivel de archivos y carpetas. Se nos dice que el sistema NTFS hace una compresión del disco duro, lo que hace que alcance mayor información cuando estamos utilizando este sistema de archivo. El sistema NTFS permite cuotas de disco, lo cual yo puedo definir para los diferentes usuarios, pues una cantidad específica de espacio en el disco y la encriptación de archivos o el EFS, que es una característica propia del Windows Server. En cambio, pues FAT32 no es orientada específicamente, puede ser utilizada por el Windows Server 2003, aunque no es muy conveniente, y porque específicamente fue un sistema de archivo creado para Windows 95, Windows 98 y Windows Millennium. Por lo tanto, pues lo recomendable aquí es utilizar el sistema de archivos NTFS. En fin, esas son las características primordiales de Windows Server.
Me resta nada más decirles la página web, ahí ustedes la tienen, en la cual pues en esta página web se habla sobre lo que es el Windows Server 2003 R2, que una de las últimas versiones con mejoras sobre este sistema operativo. Hay lugares de descargas en donde ustedes pueden descargar versiones de 30 días que perfectamente ustedes pueden utilizar en este curso. Y pues aquí en este curso mucha documentación, inclusive hay presentaciones en PowerPoint, manuales, artículos, inclusive pueden encontrar algunos videotutoriales que pueden utilizar para enriquecer sus conocimientos. Inclusive pues ellos tienen una academia llamada TechNet, en la cual pues ustedes de forma gratuita se pueden registrar, hacer los tests, bajar la información que ellos ofrecen y convertirse en administradores de servidor, ya sea de una estrella, de dos estrellas, hasta llegar inclusive al grado de certificaciones Windows Server 2003 de Microsoft, que son conocidas como certificaciones 5 estrellas. Pero para eso, pues lógicamente que hay que hacer una serie de exámenes y una serie de tests que ustedes pueden realizar. Aquí pues tienen un enlace, como pueden observar, aquí tienen un enlace que dice Microsoft TechNet Learning Center, que es el centro de enseñanza de Microsoft, en los cuales pues ustedes se pueden obtener mayor información sobre este sistema operativo o servidor. Hasta aquí entonces este video tutorial sobre Windows Server 2003. Espero que sea del agrado de ustedes y que podamos continuar con este curso continuamente. Nos vemos en el próximo video tutorial.